Ahora que vimos cómo desarrollar eh, funciones flecha, que es utilizando la convención de MaxScript, eh, pues no hemos hecho funciones vacías. ¿Cómo se haría una función vacía eh, comparándolo con cualquiera de estas eh, que no tiene argumentos? ¿no? Y es muy similar. Podemos decir: cons. Eh, nuevamente simplemente que nos devuelva un texto y podemos decir esto es igual a hola y esto nos va a devolver un, un, un texto un string vaya esto significa que no hay nada, que es, que es un método vacío. Yo puedo decir, eh, no sé, a lo mejor su proceso va a ser más complejo, ¿no? Va a ser un, un método que va a realizar algo, por ejemplo. Puedo tener, eh, tengo estas variables aquí, puedo decir, number2 es igual a el mismo más 1 y si number2 valía 4 así que aquí se lo cambiamos pues ahora va a valer 5 ¿no? cuando yo corra eh, at 1 lo voy a decir agrégale 1 si yo corro esto a 1. console log para verlo. Y vamos a decir Número 2. Vamos a correr esto. Recuerden, podemos correrlo con con el punto diagonal o también pueden decir start y el nombre y la extensión de la cosa que quieres abrir. Y también, se lo va a montar aquí en el navegador, podemos decir F12 o clic derecho inspeccionar nuevamente. Y nos vamos a venir a consola. 5. Ya si lo quiero tener un poco más limpio esto, como es una expresión muy simple, ya lo habíamos discutido, ¿no? La función flecha me permite hacer esto. Lo, lo voy a regresar porque. Pues para comentarlo nada más. No lo quiero borrar. Quiero que quede la miga de pan. Lo comentamos. Y. Esta también sería una manera, ¿no? Obviamente. Solo que, pues. Recordar para qué usamos llavecitas cuando vamos a escribir muchas cosas aquí adentro. Cuando no es necesario el return. Eh, cuando son cuando son muchas cosas. Cuando no tiene que devolver nada. Que es un proceso. No sé. Modificar algún número. Encontrar. algún patrón. Lo que sea. Algo que no me va a devolver nada. Recordando. Todas las cosas que devuelven algo, números, lo que sea, eh, en la programación clásica, si tú te agarras un curso de programación en alguna escuela, eh, a eso se le llaman funciones. Cualquier fragmento de código como este, que no devuelve nada, pero realiza una operación, un proceso, algo, se le llama método. En JavaScript no hay diferencia, o sea, es función y ya. Eh, pero si quieres aprender a diferenciarlos para que no se te haga mucho rollo la cabeza, son esas dos. Las funciones devuelven algo, así como estas, aunque no tiene return. Esta me. me bueno, esta, esta eh, realiza una operación, es cierto. Eh, pero estas, por ejemplo, que yo sé que es una operación lo que está haciendo, una operación aritmética, pues es una función. Vamos a probarlo. No, no estoy seguro si. Si vaya a funcionar, creo que sí, debe de. Sí, ahí está. A ver, vamos a darle control S. Nuevamente, ahí está. Eh, la función flecha, pues, se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y una convención aún más limpia... Sería la siguiente. En vez de yo poner un paréntesis vacío, así pegado a esta flechita... Pongo un guión bajo y ahí está eh, una expresión lambda pura. Este guión bajo simboliza algo que es anónimo totalmente. no Es un poco más limpio todavía que dejar un paréntesis vacío. Eh, como el paréntesis no recibe nada y técnicamente estoy escribiendo un carácter extra con un espacio. Pues lo más sencillo sería simplemente eh, simbolizar que hay un espacio vacío y hacer la flecha, ¿no? Es como más rápido de ver cuando estás buscando, hay una, una función anónima, ¿verdad? una función que no tiene nombre en realidad. Eh, pues aquí está, ¿no? Esta es, es, este es la forma más clásica de, de entender eso. Es más rápido y es más, y es más visible, ¿no? Que el paréntesis vacío, la verdad. Eh, aquí te queda la, la variable en la que guardaste tu función. Simplemente la llamas. Es muy sencillo. Es, es una manera muy práctica. Vamos a ponerle aquí una función que no regresa nada. O método. ¿Sí? Igual ya tú decidirás, no. Eh, cuando necesitas hacer una cosa u otra, ¿no? A lo mejor eh, ya tendrás una, una estructura más compleja más adelante y pues irás modificándolo.